pensando, eu tô pensando, como assim, né? Tô minha cabeça aqui, mano. Que eu quero usar passando por essa merda. Se tá correr ganhando a gente, vai ter que suar sangue. Mas hoje também isso aí. Y Tomás Rincón, el Santos no pierde desde hace casi 3 meses y ayer debutó como profesional Nicola Profeta. Comencemos de una vez. ¡Boom! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos 10 en X, arroba naranjazos en Instagram. Comencemos por lo de Nicola Profeta, sí, que ha debutado como profesional en el fútbol colombiano. Atención al dato que nos comparte también Andrés Yepes, con 17 años, 275 días, ha hecho su debut como profesional el vino tinto que debutó también con Venezuela en el Mundial Sub-17 y en esa preparación que acompañó a partir del suramericano, que jugó con Colombia, pero que a partir de ese momento, del final del suramericano, se convirtió en jugador venezolano, venezolano de nacimiento, que no tiene ningún tipo de discusión, que ya arranca y tiene su carrera con la selección venezolana de fútbol a partir de la Vinotinto Sub-17. Pues Nicola Profeta debutó ayer a la hora de grabar este programa, tocó las pelotas unas 15 veces, un disparo al arco, entró en el minuto 64, derrota del Deportivo Cali contra Deportes Tolima, pero que le sirvió para debutar al Vinotinto Nicola Profeta. Así que felicidades a él por eso. 17 años, 275 días profesional en el torneo colombiano. Bueno, Jefferson Soteldo y Tomás Rincón. Dos bases fundamentales para que el Santos se salve de descender a segunda división. En este momento el Santos, recordemos que está a solo 2 puntos por arriba del primer clasificado, del último, o del primero que está en el fondo de la tabla en la lista de descenso, es decir, está a 2 puntos del descenso que lo ocupa Bahía. Y lo tiene poquito, lo tiene chiquito el Santos, porque tiene que jugar con Atlético Paranaense este fin de semana y en la semana contra Fortaleza, dos equipos bien ubicados y que por supuesto dos partidos que vamos a hacer aquí en el canal en directo. Ahora, Tomás Rincón y Jefferson Soteldo son fundamentales para el Santos y les voy a dar un par de datos. Primero, Jefferson Soteldo, cuando es titular en los últimos 10 partidos, el Santos solo ha perdido 2 partidos. Cuando Tomás Rincón es titular, el Santos solo ha perdido 1 partido de 9. Pero cuando los dos coinciden y son titulares, el Santos no pierde desde el 3 de septiembre. Hace casi 3 meses no pierde el Santos cuando los dos son titulares. Ahora Tomás Rincón estaba lesionado, ya parece estar recuperado y podría ser jugador para el próximo domingo. Podría jugar el domingo, no sabemos todavía si es titular, si está al 100% será titular y ahí las opciones del Santos pueden sumar bastante. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el Santos puede clasificar y puede tener 2 buenos resultados en estos 2 partidos? Clasificar no, salvar la categoría y tener 2 buenos partidos en estos próximos 2 que quedan con Tomás Rincón y Jefferson Soteldo a la cabeza, los 2 capitanes líderes fuera y dentro de la cancha. Lo seguimos conversando aquí porque tu voz es protagonista en este canal a nombre de JuegaEnLinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Te invito a mis redes sociales, arroba naranjazos10 en X, arroba naranjazos en Instagram. Y por supuesto te invito a que te suscribas, porque si te suscribes vas a seguir recibiendo contenido vino tinto como este todos los días. Gracias por compartir este contenido y darle like, porque haces que esto llegue a más personas cada vez y esta conversa siga creciendo en esta comunidad hermosa que tenemos aquí en Fútbol en Línea. Nos vemos en una presentación de JuegaEnLinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Los dejo con Jefferson Soteldo en modo motivador. Nos vemos. Começo ao fim, isso ajuda muito, tá aí, tá, companheiro. A família aqui tá me presente.
que eu estou passando essa merda. Se está correndo aí, a gente vai ter que suar sangue. Mas isso aí. Isso aí.